Buenos días. Espero que después de esta buena convención que tuvimos como equipo, todos hayan llegado sanos y salvos a su casa, hayan descansado y estén con toda la pila para conquistar todas las ventas del azar. Como ven, hay algunos cambios y espero que me puedan oír bien porque ese ruido que seguramente escuchan, no vayan a creer que es una línea de producción o son las máquinas que están tejiendo o una invasión zombie. Es el motor 3.4 del coche de mi hijo. Y espero que eso no entorpezca lo que les quiero comentar. Como ven en el texto que acabo de poner, hicimos cambios en la aplicación para ingresar el pedido. Esto simplemente para hacer los procesos más sencillos, ahorrarnos pasos. Y en la medida que vayamos avanzando, podré ir haciendo estos cambios que simplifiquen el trabajo. Es muy importante que entiendan lo que pongo ahí de cómo va el flujo. Primero registro la persona para poder referenciarla cuando registro una empresa y esa empresa ya la voy a poder referenciar en mi pedido como empresa registrada. Y es muy importante que en la aplicación del pedido hagamos la referencia al proceso de venta y hagamos la referencia a la empresa registrada. Con esa información debemos de tener todo lo que necesitamos para poder trabajar con un pedido. Recuerden que todos los pedidos deben de venir de algún proceso de venta. Si es cliente nuevo, pues el proceso se tendrá que hacer desde cero. Es decir, tú vas a tener un proceso de venta con el cual estuviste cotizando o con el cual estuviste prospectando, en el cual una vez al volverse cliente, pues hay que registrar a la persona y hay que registrar a la empresa y eso hace que pase ese proceso en el registro de clientes. Pero una vez que es una cuestión recurrente, pues ese mismo proceso de venta que estábamos usando se puede referenciar en un pedido diferente. Y de este modo vamos organizando toda la información. Entonces, cada proceso de venta puede estar referenciado en múltiples o diferentes pedidos. Y si es una empresa donde hay más de una persona relacionada y donde hay más de un proceso de venta relacionado, pues simplemente se referencian los dos en el pedido, ¿sí? Ustedes como vendedores van a poder consultar toda la información en la aplicación de los pedidos y tienen abierto para seguir adjuntando archivos en caso de que haya otro pago, etcétera, en caso de que haya otras cosas que adjuntar. Recuerden que es muy importante tener toda la información de los pedidos en el pedido, la orden de compra, la prueba de bordado, las facturas y demás para poder regresar a eso y tener toda la información en un mismo lugar. Insisto en la comunicación. Recuerden, si tienen algún comentario o duda sobre el pedido, hay que hacerlo en el pedido. Y si es algo conmigo en relación al proceso de ventas, le cotizo cuánto vale esto, cuánto el otro, eso se debe de hacer en el proceso de ventas. Espero que con esto les ahorre unos pasos y el trabajo se haga más simple. Como les decía, estamos muy, muy pronto a sacar la actualización del robot y con eso poder hacer las cosas todavía aún más sencillas. Cualquier duda, comenten por aquí.